Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de palabra de vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Ignacio Flandes y junto a mi familia servimos al Señor a través del Ministerio de Palabra de Vida en Uruguay. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana y dice así el texto que nos toca hoy, Proverbios capítulo 12, versículo 11 al 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Sin duda que el libro de Proverbios es un libro de extrema riqueza en cuanto a la palabra de Dios. Hay tantos pensamientos, consejos, reflexiones que podríamos extraer de aquí. Sin duda que el contraste entre el necio y el sabio, entre aquel que eh, es justo y aquel que no lo es, es evidente en los textos que tenemos para hoy. Pero quería que pensáramos en tres aspectos de nuestra vida. Las actitudes, las palabras, y las acciones, sin duda definen nuestra vida. Y en cada uno de estos versículos podemos encontrar actitudes, palabras y acciones, muchas veces definidas en cuanto a cómo son las actitudes del necio, cómo son las del justo, cómo deberían ser las palabras de aquel que es justo, que aquel que es sabio. Y vamos a comenzar en el versículo 11: dice, El que labra su tierra se saciará de pan, el que aprovecha las oportunidades que Dios le da, Dios ha colocado cosas en nuestra mano, así como si fuera una tierra, así como fue, si fuera una, una heredad que debemos labrar. Bueno, aquellas oportunidades, muchas o pocas entre nuestros ojos, pero oportunidades al fin, ¿cómo las estamos cuidando? ¿Cómo las estamos desarrollando para Dios? Más el que sigue a los vagabundos, más aquel que corre tras ilusiones, es falto, carece. De entendimiento. Muchas veces hoy, ¿cuánto no perdemos el tiempo? Perdemos el tiempo muchas veces con nuestro celular, perdemos el tiempo muchas veces eh, a través de las redes sociales, perdemos muchas veces el tiempo en cosas que son justamente esto, ilusiones. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a aprovechar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da en cosas que lleven fruto, en cosas que realmente sean de bendición, que aprovechen nuestra vida y aproveche a la vida de los demás. Verso 12 dice, codicia impío la red. Y esta palabra red puede ser traducida tanto trampa, como torre, fortaleza, asedio. La NBI lo traduce como botín. Codicia impío el botín de los malvados. Muchas veces aquellos que viven en maldad, aquellos que muchas veces son deshonestos, logran riqueza de una manera fácil, logran un bienestar, pero eso es pasajero. Por eso la segunda parte del versículo va a decir más la raíz, aquello que no es visible al comienzo, como el corazón de los justos. Toma tiempo, pero dará su fruto, y su fruto perdura. Queridos hermanos, qué importante que es esto, que entendamos que vivir en justicia quizá al principio no va a dar un fruto visible, pero con el tiempo va a perdurar, trayendo satisfacción y paz a nuestra vida. Todo lo contrario con aquel que es impío. Versículo 13 dice, el impío es enredado, toma un lazo, un gancho en su nariz, es casado en la prevaricación, en la maldad de sus labios. Hay maldad en el labio del impío, tanto que termina enlazado en sus mentiras, en sus engaños. Más el justo saldrá de la tribulación, saldrá de la aflicción. Esa es la promesa de la palabra de Dios. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca. Las palabras tienen consecuencia. De lo que sale de nuestra boca, alimentamos nuestra vida. Esto es lo importante, hermanos, cómo son nuestras palabras, cuáles son los temas de nuestras conversaciones. De lo que sale de nuestra boca, se alimenta nuestra vida. Y dice el texto al final, y le será pagado según la obra de sus manos. El buen obrar volverá a él. Eso es lo que dice literalmente. Aquello que hagamos va a volver a nosotros. El camino del necio es derecho en su opinión, ante sus ojos, mas el que obedece, el que escucha con inteligencia el consejo, es sabio. ¿Cómo estamos con esto, hermanos? Somos de aquellos que simplemente nos paramos, nos apoyamos en nuestra opinión, en la manera en que nosotros vemos las circunstancias, en la manera en que nosotros vemos los hechos, o quizás somos de aquellos que vamos a buscar consejo. Que escuchamos con inteligencia la opinión de otros el consejo de otros si esta es nuestra actitud dice la palabra de dios que somos sabios el necio al punto en el momento quiere decir enseguida da a conocer su ira se enoja explota mas el que no hace caso de la injuria aquel que oculta la deshonra que no la publica que la pasa por alto es prudente proverbios 19 11 dice la cordura del hombre detiene su furor y su honra es para es pasar por alto la ofensa Proverbios 16, 32 dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y, que, y el que se enseñorea de su espíritu, aquel que domina su espíritu, es mejor que aquel que toma una ciudad. Por último, versículo 17 al 19 dice, El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Leamos el 19, dice, El labio verás, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Qué daño que hace la mentira. La mentira no llega muy lejos. Y por último, versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, palabras con enojo, que hieren el alma, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo son nuestras palabras? Cuando estamos enojados, muchas veces herimos, dañamos, mas la lengua de los sabios es medicina, traen consuelo, calma y ánimo. Qué lindo texto para repasar y analizar cómo son mis acciones. ¿Son del justo o del impío? ¿Son del sabio o del necio? ¿Cómo son mis reacciones, mis actitudes, mis palabras? Que Dios siga hablando nuestra vida en esta jornada. Y que Dios les bendiga a cada uno. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos. A que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.